Saludos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. No podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales, y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El balompié es la mejor manera de pasar el día, a gozar con el juego. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Comienza el encuentro. Duelo de titanes. ¡Qué buena bola la han colocado! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Busca a su delantero. La defensa tiene que replegarse. Arremete con su juego. Atención, que viene una buena jugada. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Buena defensa, le cerraron la puerta en las narices al rival. Busca colarla. Un pase fuerte hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Y va para adelante. Se reanuda el juego sacando de banda. Tremendo centro. Recibe el pase en el área. Está mostrando mucho valor en esa jugada. La alternativa ahora pasa para ellos. Esta es la buena. Avanza con todo. Tiene una linda chance de gol. Aquí le va a dar. ¡Golazo tremendo! Les hicieron el primero. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Se rompe el empate, es 1-0. Este gol les dio el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Se viene el gol, va a disparar. ¿A dónde le pegó este muchacho? Un contraataque perfectamente llevado, casi logran anotar. Thank you.
podrían llegar hasta la portería rival. Va hacia el extremo izquierdo. Se emplea a fondo en el costado. Le pega desde ahí. Ese fue un muy buen tiro. Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Atajada del portero. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Qué cabezazo bestial! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Milagrosamente le llega directo el balón. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. La mete por ahí. Le pegó directo. Le quedó el remate. Mete el cabezazo. Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Como dirían los italianos, lo que hizo este portero es una verdadera vergüenza. Todo el crédito para el delantero. Bueno, ¿y la defensiva en dónde andaba? Son dos goles ya sin recibir respuesta. Pasan por un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no deben desesperarse para buscar otro. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Aquí le va a dar. ¡Vaya gol! ¡Otro más! Metieron otro en cuestión de minutos. Impresionante disparo. Imparable. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Busca a su delantero. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Y ahora ya tiene la pelota. Pelota controlada. Atención con esta. Eso es falta y tiro libre.
Doctor, quiero llorar de la emoción. Agárreme, por favor. Ese fue un golazo absoluto. Han descontado, pero están a 2 goles. A este muchacho no lo para nadie. Qué calidad tiene en los pies. Impresionante. Ven cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. De nuevo en el suspenso. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero, por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. 2 goles por detrás. El equipo se va cabizbajo al descanso. Están perdiendo 3-1. Se reanudan las acciones. Y va para adelante. Cuidado, que esta es muy buena. Intenta filtrar. Interceptó el pase. La recupera. Y juegan hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Milagrosamente le llega directo el balón. Salió ileso de la jugada. Muy buena jugada, muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. Busca a su delantero. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡No! Le fue imposible meterse. No logró controlarse en el campo de juego. Aprovecha el espacio abierto. ¡Puede ser gol! Tiene el chance claro. ¡Impresionante disparo! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Un hermoso gol, indudablemente. Se vuelve a poner en juego el balón. La diferencia es de 3 goles. La patea hacia adelante. Y se le concede un tiro libre. Intenta alejarla de la zona de peligro. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacar. ¡Y le pega portería! La pelota fue muy desviada. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. En el área. Esta es muy buena.
Le pega desde ahí. ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! Esto es demasiado. El juego se acabó hace rato. ¿Qué se puede decir de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Tienen el partido totalmente controlado. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Tiene un largo trazo hacia adelante. La maneja en largo. La ha recuperado. ¡Qué buena bola la han colocado! Viene avanzando decidido. Lo intentó solo, pero sin éxito. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Y va para adelante. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Y ahí termina todo. ¡Esta es la buena! Le hizo falta al jugador. No pasarán. Se nota clara la postura defensiva. No logró controlarse en el campo de juego. Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos. La recupera y puede volver a intentarlo. Intenta filtrar. Tiene mucho espacio por delante. Impactó el balón. Bien, así se hace. Un gol en toda la regla. Así se consuma la destrucción absoluta, doctor. Si es que no ya había ocurrido. Es parte del juego, señor Martinoli. Se vale ser despiadado. La buena onda se quedó en el vestidor. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Créanme, estos fanáticos no son nada fáciles de complacer. Así que este hombre puede estar sumamente orgulloso y contento. Parece que juegan adultos contra niños. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Ofensivamente fueron un sol. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a placer. Solo me gustaría agregar que fueron muy valientes. Se enfrentaron de tú a tú con el rival para ver quién salía mejor librado. Y se merecen las palmas.
Amigos, se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor Luis García, Cristian Martinoli les da las gracias. Buenas tardes, nos vemos en la próxima. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Contento como siempre, señor Martinoli.